Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 2 de Sonic Wave Warrior en el canal. Bueno, más que capítulo 2 sería el nuevo episodio de En Honor a Flash Player. Pero como pueden leer en el título y en la pantalla, vamos a estar jugando Sonic Wave Warrior 2 Dark Version, la segunda entrega de esta serie de Flash Games. Y bueno, antes que nada vamos a decir una cosa. Aquí tenemos el capítulo anterior, que fue el primer capítulo de Sonic Wave Warrior, que fue el primero de todos, pues estaba editado y por lo tanto no era la versión que yo había jugado cuando era pequeño, pero aún así sigue siendo igual de bueno. Pero bueno, vamos a empezar con eso, ya que este juego es un poquito largo y puede durarme bastante tiempo. Bueno, ¿dónde lo dejamos? Venga, vamos a ver. Sí, aquí está Tails. Vale, bien, quiero que mantengas tu... Quiero que vigiles a este zorro. Es nuestra única llave para romper el sello de cero. Como desee, maestro. Vale, Shadow al rescate. Ahora aparece Shadow. ¡Fiuf! Finalmente lo logré. Tikal, ¿dónde estás? Shadow, ¿eres tú? ¿Tikal? Vale, ahí está. Tikal, finalmente te encontré. Shadow, no, es una trampa. Por favor, no venga. Por favor, no te acerques más. Pues mira, ahí aparece. ¡Ja! ¿Qué truco más barato? Vale. Así que es una pelea lo que quieres, ¿eh? Empecemos. Vale, empecemos con una pelea. Vale, espérense un momento que... el ventilador está súper fuerte y está haciendo mucho ruido. No sé si se habrá escuchado, pero venga. Aquí sí me dice la vida del enemigo, así que venga, vamos a empezar con un skill. Venga, patada de energía. Venga, 800. No le quito mucho, que digamos, y él me hace mucho daño a mí. Vale. Vale, es que Shadow tiene un montón de cosas ahora. Venga. Vamos a utilizar esto, a ver. O sea, mira, los ataques normales de Shadow hasta parecen mágicos. Vale, ya me está a punto de matarme, así que me voy a curar. Me curo un montón. Venga, ahora se cura él también. A ver qué puedo hacerle. Vamos a ver, Spin Dash. Vale. Me lanzo un trueno. Venga, ya tenemos el OP al máximo, así que vamos a utilizarlo. Dragon Surpass. Transformate en el dragón lunar y desata todo tu poder. Para que veas. What? No me deja hacerlo. Ah, vale, es que me faltan como dos puntos de OP. Venga, vamos a utilizar esto, Chaos Control. Este ataque es buenísimo. Vale, pero esa no es la esmeralda del caos que Sonic había conseguido en el capítulo anterior. Venga, ya, vamos a utilizar el Dragon Surpass. Lo voy a quitar bastante. Eso sí lo sé, porque este ataque es muy, muy poderoso. Pero venga, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver qué tanto le quito de verdad. A ver, ahí aparece Shadow. Ahí está volando. Se me hace súper extraño, o sea, decirle Shadow a este dragón, porque en serio, no es Shadow. Venga, ya. Vale. No, pensaba que el sonido se iba a buguear. Es que, normalmente... Vale, creo que sí se bugueó el sonido. Ahora ya, ahí le quito un montón de vida. Venga, ahí me lanza ese trueno, pero... ahora sí, me curo casi completamente. Pero venga, ahora sí vamos a utilizar esto, el psíquico. Vale, se vuelve a curar este enemigo. Vamos a utilizar esto, la locura de aura. Vale, me quito bastante, más de lo que esperaba. Vale, si no me ataca, entonces no... Dios. No, espérate. No, no puedo utilizar esto. Spiral Blast, vamos a ver qué es. Vale, vale. Me va a hacer lo que vendría siendo una explosión, por así decirlo. Vamos a utilizar esto ahora. Para ver cómo es. Vale, ahí lo... es como que paraliza el tiempo para hacer eso. Venga, ahí le he quitado mucho. Venga, creo que... No voy a curarme. Vamos a atacarlo de forma normal. Vamos a hacerle dar combo. Venga, tú, casi lo mato. Venga, ya, pues, vamos a utilizar este ataque especial para matarlo. Venga, ya. Está muertísimo el enemigo. Bueno, se llama Tarjan, pero yo no lo voy a decir así. Ya está muerto. Venga, ya. O sea, no sé si se llegó a ver, pero decía menos 544. O sea que le quité la vida hasta le bajé la vida, en serio. Pero venga, obtenemos una nueva habilidad que es el crítico oscuro. Pero venga. Muy bien, Tikal, vayámonos de aquí. ¿Y qué hay con esta puerta? Vale,
La destruye y ahora sí. Ahora sí, vámonos. Venga. Ahora sí. Es que la verdad es que en ningún episodio se demuestra por qué razón Tikal y Shadow están en este castillo. Tikal, ve primero. Ok. Vale. ¡Ah, ayuda! ¿Qué? Vale, ya está. Venga, continuemos. Vale. Me ha encantado esa parte, de hecho. Vale, ahí apareció, no sé cómo se llama, pero ahí apareció diciendo, ¿a dónde creen que van? ¿Quién está ahí? Guardianes, le quiero que capturen a estos dos, pero tengan mucho cuidado de no lastimarlos demasiado. Esto no parece, esto no se ve bien. Tikal, quédate atrás. Vale, ok, empecemos. Vale, tú. Es que Shadow es buenísimo. Bueno, ahí van a venir más. Vienen 5. Bueno, 6 de hecho. Pero mira, aquí me deje seleccionar algo. El Chaos Control, el Dark Critical o huir. Voy a poner el Dark Critical para ver cómo es. Vale. Vale, sí, o sea, era muy, muy, muy poderoso ese ataque, pero bueno. Ajá, justo lo que esperaba de Shadow el Erizo. Muéstrate. Vale, ahí va a aparecer. Ah, sí que tú eres el que está detrás de todo esto. ¿Quién eres tú? Soy uno de los que se dedicaban a... A ver. Soy uno de los que se consideraban como el guerrero legendario perfecto. Roam no sé qué es, pero bueno, el no sé qué de la oscuridad. El guerrero legendario perfecto. No puede ser. Correcto, soy Bass. Vale, se llama Bass. El único... Bueno, es que de hecho... Es que pensaba que le habían cambiado el nombre porque esto es un flash game, pero bueno. Correcto, soy Bass, el único quien aún sigue que aún sobrevive después del accidente de Will que mató a los otros 6 guerreros. Vale. Bueno, es un placer conocer al gran ancestro del dragón lunar. ¿A qué te refieres? No intentes esconderlo de mí. Eres Shadow el Erizo, el único que puede controlar el poder del dragón lunar. Eres el que secuestró a Tikal, ¿verdad? Vale, aquí lo repite, pero me imagino que habrá sido un error del creador. Pero bueno, Tikal, jeje, ¿te refieres a ella? ¿Tikal? Vale, ahí se queda callada. Shadow, lo siento. Déjame explicarte. Tikal es parte de es un miembro de Dark Neo. ¿Qué? No puede ser verdad. Dark Neo la secuestró. ¿Cómo Tikal podría ser parte de Dark Neo? ¿Pero qué demonios está pasando? Esa es la verdad. Le estábamos usando para traerte aquí. Pero parece que... Pero parece que ella también decidió ayudarnos a crear un mundo nuevo. Vale, no dice nada. Ok, paremos este palabrerío aburrido. Tikal, quiero que muestre su verdadero poder. Lo siento, Shadow. Hazlo, Tikal. Vale, ahí se... Se va a transformar en un dragón que yo considero que es el dragón de Aura, si no me equivoco. Jajajaja. ¿Te gusta eso, Shadow? Esa es la verdadera forma de Tikal. Vale, no habla. Shadow, por favor, perdóname por no decirte la verdad. Ahora, Tikal. ¿Qué estás esperando, Shadow? Tu princesa está esperándote. Muajajaja. Te maldigo, vas. Vale, te maldigo, no, te maldito seas, para así decirlo mejor. Jaja, no vale la pena, Shadow. No eres competencia para el poder del guerrero perfecto legendario. Jejeje, ¿piensas que me rendiré tan fácil? Debo salvar a Tikal. Vale. Sí, es que mira, aquí lo pone, aquí abajo, donde dice escena, dice que es el dragón de Aura. Vale, es que me gustaría que sacaran un cuarto capítulo que fuera en plan así, o sea, Aura Edition, o sea, como este es Dark Edition... Y la siguiente es Light Edition. Sería muy bueno que la cuarta entrega sería Aura Edition, pero nunca va a salir. Eso es lo que yo pienso. Tikal, por favor, despierta. Vale, empieza una batalla. Esta batalla es difícil de cojones. Vale, no puedes usar ataques de combate cercano en esta batalla. O sea que esos no valen. No puedo utilizar ninguno de estos 3. Vale, y ese tampoco. Vale, el Dark Critical no vale nada. Oh... No necesita nada. Pues venga, vamos a utilizarlo. Vale, lo malo de este enemigo es que me quita mucha vida. Y aparte de eso, me quita
Bueno, es que no, va a ser difícil porque mira la cantidad de vida que tiene, 22.500. Vale, esto no lo puedo hacer. Vale, vamos a utilizar esto. Vale, es que me va a costar, espero no morirme, pero me va a costar derrotarlo. Vale, por poco me mata. Venga, vamos a curar porque en serio. Venga, me recupero completo. Vale, me ha quitado. Oh, mira eso. Ese ataque me ha recuperado los puntos especiales, pero me ha quitado los puntos de overdrive. Así es como, eso es lo que significa, overdrive points. Pero venga, vamos a curarnos de nuevo porque me ha dejado la mitad de la vida. Tengo miedo de que me vuelva, de que me mate. Vale, me ha hecho un ataque normal ahí, pero venga, vamos a utilizar ahora el Dark Soul. Por favor, quítale bastante, o sea, el sonido está fuerte. Creo que lo voy a bajar en la edición. Y es que, aún así, creo que bajándolo va a sonar muy fuerte. Venga, vamos a curarnos de nuevo. Vale, ahí me vuelve a hacer ese ataque de luz. Vale, ya puedo hacer el ataque del dragón, pero necesito curarme, no quiero arriesgar. Vale, así vamos a hacer el dragón Surpas. A ver, esperemos que le quite mucho. Venga, ahí va. Dios, es que el diseño de los dragones está muy bueno, ¿eh? Fuera de coña, me gusta un montón. Vale, me estoy quedando callado porque estoy viendo todo esto, recordando el pasado, porque en serio, los momentos de haber jugado este juego fueron muy bonitos. Vale. Vale, le va a quitar bastante. Vale, mira, tú la quitas como... Le he hecho daño 3 veces. Vale, mucho cuidado que por poco y me mata. Vale, me recupero por completo. Vale, no dudo mucho que me vuelva a matar con otro ataque, así que vamos a hacer el Aura Madness. Venga, le quita bastante. Venga, no, todavía no tengo 100 puntos de overdrive para hacer el Dragon Surpass. Venga, nos curamos y ya, ahora sí puedo. Vale, y con cualquier ataque que me haga no me mata, así que venga, Dragon Surpass de nuevo. Vale, no entiendo qué fue lo que pasó, porque en el juego anterior, o sea, en el Wave Warrior número 1, los combates eran difíciles, o sea, perdías más de una vez. Sin embargo, aquí no es así, y creo que en el siguiente tampoco, o sea, en el capítulo 3. Creo que tampoco pierdes en el capítulo 3, o sea, porque los combates son un tanto fáciles. Pero les digo, en el primer capítulo, para mí fue muy difícil ganar los 3 combates. Vale, ahí solo, creo que con otro dragón Surpas lo puedo matar. Vale, me voy a curar porque tengo miedo de que me mate. Vale, ahí no me mata con otro. Así que, venga, vamos a hacer el Aura Madness. Vale, solamente me ha hecho una vez el ataque ese que me aumenta los puntos especiales, pero me baja los puntos de overdrive, lo cual no me gusta porque me gustaría recuperar un poco de esto. Vale. Voy a utilizar el Dark Soul. O sea, sí, el plan. Me encanta porque el nombre es muy parecido al del juego. O sea, el juego de Dark Souls, obviamente. Venga, vamos a ver cuánto le quito. No le quito lo suficiente para matarlo. Vale, es que no quiero volver a utilizar el Dragon Surpas. Vale, ahí me lo hace. El ataque este que me aumenta los puntos especiales, pero me baja los OP. Me voy a curar, pues, de nuevo. Vale, me ataca normalmente otra vez. Venga, creo que voy a utilizar el Dragon Surpas, pero antes que eso, obviamente, necesito... Necesito... ¿cómo es que se dice? Necesito tener eso lleno. Vale, ya. Con hacerlo, o sea, es imposible que yo no lo mate. Venga, ahora sí. Ahí se va. Venga, es que me quedo callado por un rato solamente presenciando y admirando esta animación. Venga, ahí. Venga, ya. Venga, no sé si lo pueden escuchar, pero cada vez que empiezan a lanzar los rayos verdes, se aparece la música de la primera batalla del juego. Venga, ya. Desea menos 1600 y pico, no sé, pero le quité que le dejé la vida hasta en negativo. Pero venga, posiblemente ya suba de nivel. Sí, subo de nivel. Vale. Obtuviste un objeto, ambrosia y poción. No sé para qué me sirve, si al final no lo uso. Pero venga, vamos a ver qué pasa. Oh, mira. Mierda, no puedo soportarlo más. Vale, ahí.
Vale, ahí no, lo debilita. Es demasiado fuerte. ¿Cómo puede ser Tikal tan fuerte? Es imposible. ¿Quieres que te lo expliquemos? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Bueno, mira, adivina qué. Usamos el poder de la Esmeralda Oscura para poner una maldición. Lo sabía. Tikal nunca haría tal cosa. ¿Qué disgusto? ¿Que pensaste en, realmente creíste tanto en ella? Incluso después de todo lo que te ha hecho. Nos estamos cansando de... me estoy cansando de él. Ey, Prometeo. O Prometeus, Prometeo, no sé, le voy a decir Prometeus. ¿Por qué no lo matamos en vez? Vale. No. Sería más divertido si Tikal lo hace por su cuenta. Escucha, Shadow. Es que me estaba confundiendo. Vale, espera, que estaba traduciendo lo que decía aquí. Escucha, Shadow, ¿quieres saber por qué Tikal decidió unirse a nosotros, el Dark Neo? Es porque ella te amaba. Te engañó... La engañamos al final y dijo que usaría nuestro poder para proteger al clan de dragón como tú. Jaja, pero qué chica más tonta. Entonces, ¿cuál es su punto? Ya lo sabes, Shadow. Somos Dark Neo. Nuestro objetivo principal es invocar el dragón de la oscuridad de vuelta a la tierra. Te necesitamos, Shadow. Necesitamos tu poder. Ayúdanos a crear un nuevo mundo. En tus sueños, nunca dejaré que traigan al dragón de la oscuridad de vuelta a la tierra. Muajajaja. ¿Piensas que puedes detenernos? ¡Qué broma! Vamos a quitarnos este aburrido parloteo y empecemos tu castigo. Ahora, te ordeno que mates a este erizo. Y danos la llave de la destrucción de él. ¿Llave de la destrucción? Así que eso era lo que realmente querían de mí desde el principio. Correcto, la llave de la destrucción es el objeto que necesitamos en orden para despertar al dragón de la oscuridad. Jajaja, nadie puede detenernos. Déjame mostrarte, Shadow, el verdadero poder del dragón de aura. Oh no, Tikal, no, detente. Vale, ahí lo... Vale, ¿lo ataca o no? Vale, Oh, se ha acabado. No pensaba que se fuera a acabar en este momento, pero vale. Creo que esta parte aquí la voy a silenciar, o sea, la música del juego, porque en el capítulo anterior me metieron copyright por eso. Sí, me están metiendo... Esta canción seguramente tiene copyright, así que bueno. Voy a dejar esto aquí para que puedan ver cómo es la animación. Y yo realmente no sé si debería hablar o no. Es que igualmente, el audio lo voy a mutear. O sea, el audio del juego, porque mi voz la van a seguir escuchando. Vale, mira, tú, ahí aparece Tikal junto con Shadow. O sea, es que sí, faltan más. Vale, ahí estoy viendo, mira, ahí aparece Sonic. Dios, es que mira, cada vez que veo a Sonic en un juego así, me emociono. Pero me emociono tanto hasta el punto de querer caerme. Mira, tú, ahí aparece Silver. Porque Silver es el protagonista de la siguiente entrega. Vale, Espío ahí aparece. Y falta Rush porque están apareciendo. Mira, ahí está. Porque están apareciendo los del capítulo anterior, los del capítulo actual. Y Silver apareció porque es del capítulo futuro. Pero venga, ya parece que los créditos ya se van a acabar. Vale, por lo que veo ya se van a acabar los capítulos. Eso ya se va a acabar, creo. Sí, ¿no? Vale, continuará. Sí, continuará en el siguiente capítulo, que es la light version. Pero sí, por lo que veo ya el capítulo ha terminado. Sí, esto es lo que me pone al principio. Y venga, bueno, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Espero que les haya gustado y si fue así ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, no tengo nada más que decir. Soy Blue Wolfer y nos vemos hasta la próxima.